Feel it. Let's do this. ¡Me bajo los pantalones para nada! ¡Bah! ¡Amo! ¡No! ¡No! ¡Está bien como está! Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, ponerlo a mí. Bueno, ok. Giro. Buenas tardes y que Dios te bendiga. Muy buenas a todos amantes de lo LGTRónico y bienvenidos a Disformaníacos, el programita de los e-deportes en donde al jefe se le ha olvidado poner un tuit, así que tiene que poner un tuit de que nos mira a cámara, nos mira. Miró a cámara, está pero no mirando a cámara. Dos segundos y enseguida. He mirado a cámara, he mirado a cámara. No puede con las dos cosas, ¿eh? Si mira a cámara, no pone el tuit. Si no mira a cámara, pone el tuit. Pero hombre, lo que no puedo es. Yo tengo que hacer polera, polera, cinco segundos. Polera repetida. La polera del año del pato estaba pero repetida. Pero que además, y la en 5 segundos encima. Ya se le ha cansado la vista y ya empezó a mirar para abajo. O sea, yo por favor. Sí, sí. 5 segundos has tardado, tío. Tampoco. Pero no puede estar todo el rato mirando. Mantén un poco lo que dura, lo que es el saludo, lo que es la saludación, la presentación. Deportivo saludo. Con esto no te puedes meter tú con Juste porque durante la editorial que hiciste, cuando las vacaciones, no miraste a cámara. Claro, es que no me la aprendí de memoria, la verdad. O sea, la escribí y la tenía que estar leyendo. Pero haces lo de leer tres líneas y miras a cámara. Te digo, Toad, hiciste bien, porque entre eso y sacarle el editorial, pues como que quedó más tuyo, ¿no? Bastante que lo hice bien a la primera. Me podría haber trabado la hostia, podría haber fracasado. O sea, podría haber salido muy mal. Y quedó guapo. Te la lié una donación, de hecho. Te resarciste de tus penitas. Tuve que hacerlo dos veces. Claro. Es que fue llevabas como 10 segundos y tuviste fue que terrible. Hacerlo otra vez. Fue terrible. Es un genio. Sí, es verdad. Yo es que no entiendo nada. Eso va a empezar. ¿Y tú puedes hacerle una pregunta que te he puesto en el guión a Blob, por favor? Se le va a preguntar yo. Yo también lo he sido. ¿Esto qué? A ver qué has puesto. Está en viernes. ¡Ah! Yo no he entendido el meme, pero te lo voy a preguntar. Blob, me gustaría saber tu opinión sobre el nivel de Jandro. Gracias. ¿Tienes información, Blob? Osfrog. De verdad, ¿qué ha pasado con eso, tío? De nivel 18, ¿no? Ahora ha llegado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Yo no conozco esta... Ayer fui al chiringo, ¿vale? Sí. Y un chaval en el chat, estuvo desde el principio hasta el final, poniéndome en el chat, @blobgg, ¿qué opinas del nivel de Jandro? Por favor, responde. Lo puso como 34 veces. Lo puso aproximadamente 45 veces. Vale, pero ¿cuál es tu opinión? No tengo ninguna opinión. Poder darla. A ver, no tengo ninguna opinión. No tengo ninguna opinión formada. Bueno, preguntadme por otro de Giants. Dejando en concreto, no tengo opinión. ¿Qué opinas? Fearless? ¿Alguna opinión tampoco tendrás? Tampoco me vale. Jandro, me cae bien. Pero no sé cuál es su nivel, la verdad. Viendo los drafts, pues regular. Supongo, pero no lo sé. Hostia, que estoy pensando en el draft de ayer de Giants. Hombre, a ver. Los drafts, no sé yo si los hace Jandro o si los hace José, pero los drafts regulares, la verdad. Bueno, regulares no, a ver, mal. Es que también mal. Hay que saber el peso de los jugadores en el draft, que eso no claro, se sabe. Claro, por eso. Yo de Jandro no opino nada, no tengo opinión. ¿Seguro? A mí me cae bien también. Hombre, a mí compartís comunidad autónoma en cuanto a
en cuanto al lugar de nacimiento, ¿no? Hombre, yo creo que eso ya os une un poco. Y tienen las llaves de nuestra casa también. Tienen las llaves de Jandro, casa también. La llave. Eso es también cuenta. Podría entrar en cualquier momento. Jandro entrando. Y matarnos, es verdad. Pero tiene las llaves de la casa en la que vivís ahora. Sí, sí, sí. Es increíble. O sea, a ver, historia. Cuando Hispormaníacos ahora, era apenas... ha evolucionado hacia... Le van a ir a preguntar a Jandro qué opina de Blob. Yo puedo intuir lo que opina de vos. Os voy a contar la historia. Cuando Hispormaníacos era apenas ceniza, apenas nada, naderías. Hasta ayer. Bueno, sería un tallito, ¿no? De una planta naciendo. Ceniza sería si estuviese ya muerto. Bueno, bueno. O sea, estaba naciendo. Pero porque las cenizas significan la resurrección de ahí, de verdad. Claro, pero... Os falta Biblia, ¿eh? Os falta Biblia. Muerto. Es que no, o sea... Os falta Biblia, os falta penitencia, joder, os falta penitencia. De verdad, ¿eh? De verdad, ¿cómo sois? Jandro, vivíamos en el mismo piso todos, se fue y dijimos, quédate las llaves, por si algún día tenemos un problema. Y luego se mudó de ciudad. Ya está. Y se las llevó. Y se las llevó. Se acabó. No, no, se fue, se mudó, pero a otro sitio de Madrid. Primero se mudó a otro sitio de Madrid y fue como, bueno, si algún día tenemos un problema con las llaves. Y luego le digo, oye, Jandro, nos hacen falta las llaves. Y él dijo, pues hay un problema. Se las ha llevado mi novia a Galicia. Estoy en Galicia. Y yo, pues muy bien, de verdad. Cuando Hispormaníacos era ceniza, ¿eh? Flow, mi abuela. Dicen en el chat, ahora entenderéis por qué no rajarán nunca de Jandro. O sea, que ya ni siquiera es. No, es. Claro, eso solo lo puedes decir tú, Mark. Ya, que las tenga Jandro. O sea, podría entrar la novia de Jandro. Un saludo a Jandro. Un saludo a mis dos abuelas. Quiero aclarar que están vivas las dos. Entonces, ¿por qué? Hasta donde yo sé. Por lo menos ayer estaban vivas. Hoy. Porque haces chistes de tus abuelas. Con ella. Hay que hablar con las abuelas todos los días, ¿eh? Claro, es que una de mis abuelas vive literalmente en el piso de arriba. Entonces lo tengo fácil. Vodafone Giants, ¿no? Vodafone Giants. Sí, me ha robado Vodafone Giants juega un poco con mi abuela, sí. Vodafone mi abuela ha querido liar. Yo no le he querido demostrar, pero un saludo al chaval que dijo que mi abuela era muy guapa. Ha querido ligar contigo. Mirad este logo, chicos. Este logo se ganaba, ¿eh? Con este logo, yo no digo más. ¿Alguna vez? Pero con ese logo se ganaba. Ay, Dios mío, de verdad, qué calvario. Bueno, están por aquí Todd. ¿Qué tal estás, Todd? Bien, bien. Mejor que Giants, la verdad. Es posible que yo sí que juegue algún día a playoff, aunque sea de la Liga Nexo. Creo que es más probable que yo juegue playoff con Astralis ahora mismo que Giants, ¿eh? Mira que me duele decirlo, pero son factores, ¿no? Hostia, de verdad, lo veis tan... Bueno, luego lo hablaremos. Luego lo hablaremos. Bueno, sacamos la calculadora luego y lo compramos. Sacamos la calculadora. Luego sacamos la Sportmaníacos calculadora. Que sacar la realidad. La realidad, sí, exacto. Vamos a sacar el playoffómetro. Pero la realidad ni siquiera, es que... Ni siquiera es por las matemáticas, bro. O sea, es por las sensaciones. O sea, que han ganado... O sea, han perdido 5 veces seguidas. No, no, o sea, todas. Vamos a decirlo No hay nada que invite a pensar que ahora van a ganar. Si ves un equipo, la situación de Giants, y no ves que tiene el nombre de Giants y el logo de Giants, dices que están fuera. Eso es así. Es que van 4-8, ¿eh? Que es cierto. Un equipo que no tiene pinta de que vayan a entrar en la Es lo que le contesté yo ayer a Marco. O sea, el único argumento para creer en Giants a día de hoy es que pone Vodafone Giants y va a decir, ves el logo, pero bueno, no, es que el logo es nuevo, o sea, ni siquiera eso. Bueno. Ahora hablamos. Mellado, ¿qué tal estás? Tiene otra opinión, ¿eh? Sorprendido por la noticia del día. ¿Cuál es la noticia del día? O no. Bueno, el titular es así. Juana de Arco era drogadicta. ¿Por qué? Porque murió por heroína, han dicho. ¿Como mi padre? ¡Joder, no! Es que claro, es que se la has dejado botando. Es que me la has dejado, tío, para la bandejita. Yo le diría a Mark que no hiciera chistes de su padre, pero es que la verdad pero que es que su padre. A ver, sinceramente, heroína, bueno, bandeja, era no muy fácil, bien, ¿eh? Era estaba muy fácil, a punto de decirlo yo, no lo va a decir él, o sea, claro, estaba o sea, estaba ver, vamos, o sea, joder. Mark bueno, ha visto una pelota en el punto de penalti botando. Claro, Mellado. Entenderás que es normal que te responda con eso, ¿no? Claro. Claro, sí. ¿No lo has pensado, Mellado? No lo había pensado. Yo es que pensado. Escucho heroína y ya pienso en el padre de Mark. A mí también me pasa. Sí. Baxter, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Pues, vista las consecuencias, te diría que no estoy mal. Bien, bien, la verdad es que bien, un poco asustado después de la jornada de Superliga, aunque es algo que me pasa frecuentemente últimamente después de la Superliga, así que ya estamos curados de espanto. Y nada, una buena jornada de la LEC, la emisora, viernes, yo creo que acabamos la semana bien. Y también está Blob. ¿Qué opinas de Jandro, Blob? Vete a tomar por culo, justo. Vale. Pues este es el programa de hoy. Venga, hasta aquí. No, es broma, chavales. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Como siempre, darle las gracias a nuestros queridos patrocinadores, la gente de Nvidia, la gente de Nesquik, la gente de Red Bull, que los tenemos por aquí atrás. ¡Nesquik! Gracias a todos, de verdad que sois guapísimos. Y que no se me olvide, ya sabéis que os podéis suscribir todos a este canal. Todos os podéis suscribir a este maravilloso, sensacional, majestuoso y titánico canal de los deportes electrónicos. Y lo único que tenéis que hacer es, ahí está el hilo de suscripción, te suscribes. Ya está. Ay, pero me suscribo entonces. Te suscribes. Ya está. Te puedes suscribir. Hala. Entras en el sorteo de un pack de periféricos, de dos tarjetas de 20 euros de RPs. Y de dos monitores bastante guapos, bastante perrones, lo tenéis ahí. Pero además, la semana que viene vamos a sortear. Mucha gente pregunta, ¿el sorteo vale para LATAM? El sorteo vale para LATAM. Entonces, si hay alguien de LATAM que no esté suscrito porque LATAM es la abreviación de Latinoamérica, ¿eh? Algo así, sí. ¿A que sí, Juste? Control se ríe. Es para que la gente lo entienda, para que quede claro, joder. O sea, os estoy haciendo un favor. Sí, sí, sí. Tenéis también un sorteo en Instagram. Tenéis en el sorteo. Vamos a sortear una skin, unas skins. Vamos a sortear una skin nueva de estas de League of Legends. De hecho, en Twitter también hay un sorteo, ¿no? Creo. No en ese Twitter, Blob. En ese, te has equivocado, Blob. Te has equivocado, pero no pasa nada. A ver, voy a probar a pegarlo otra vez. Ah, pues sí, sí, es ese. No. Oye. Soy el único que no va a spamearlo. Coño, pues yo también, joder. No le puedo banear los links, que luego yo también. Gente, si queréis saber qué opina el nivel de Jandro, me podéis seguir en Twitter. Yo quiero. Oye, Mark. No. Mark, eso no baneas. No. A Memot. No te doy mod porque puedes spamear luego en Instagram. No, también, no lo hago. Te prometo que no lo hago. Dame una oportunidad. Control, te pregunta. Control, le doy la oportunidad. Dame una oportunidad, dice. Control, le doy la oportunidad. Yo le daría una oportunidad, venga. Una oportunidad. No le preguntan qué opina del nivel de Juste. No sé si podías contestar. ¿Qué opinas de mi nivel? Al igual que Jandro, tiene las llaves de mi casa, así que no puedo opinar. Hostia. Me ha gustado. Funciona lo de spamear el Twitter. Me ha gustado. La verdad no que lo esperaba. Control da para cómica, pero creo que he leído a Santiago Segura, no sé qué rollo, así que no voy a entrar en eso. El caso. ¿Cómo? Nada. Gracias a Dios me lo he perdido. Han sido todos, no te preocupes. ¿Dónde íbamos? Ah, Flo, sí, algo leído. Sí, normal. Sí. Bueno, da igual. I prefer not to speak. Follow la movie. Tenemos varios temas. Uno de ellos hay que tratarlo ahora. Mío. Perfecto, chicos, pues venga, programa corto. Uno y nos vamos. Espera, le voy a dar las gracias a la gente que se ha suscrito. El pájaro carpintero, Cui, La Cheje, Janet 25, Manu VP 5900, Fénix 0, que ha regalado una suscripción, Magic King F096, Bultos 58, Molti Santi 98, Pescalberto, Dani Mele, Alban 7799, NVS 14, la gente de Chinagap, que nos ha hecho una raid hace 19 minutos, un besito, grande. Feda Pop, Sergio Salazar Peinado, Roy Gimbach, Tom Soca, Soceo 3, Kakino 29, gracias a todos por vuestras suscripciones. Y Paranoia 77. Ojo, es Nocturne, la última Nocturne. Paranoia 77. ¿Dónde está eso? Es el último que se ha suscrito. Paranoia. Ah, vale. Paranoia 77, ahí está. Un saludo a Paranoia. Durante un mes, es la primera vez que se suscribe Paranoia. Chus Online Code no es la primera vez tampoco. Mamá, Jefla Ruz. Ah, sí, pero sí que es la primera vez. Mellado, lo siento, Ruth, como dijo Juste una vez, gracias la democracia está sobrevalorada. Carlos 216. ¿Qué dices? Le doy la oportunidad, te han dado la oportunidad. Lari también se suscribe, muchísimas gracias. Oye, mucha gente nueva. ¿Viste el otro Carlos que se suscribió, Juste? Carlos 216. No, el otro.
Ah, vale, vale, funciona. Vale, vale, ya paro. Era para ver si funcionaba, ¿eh? No. El otro Carlos, Juste, ¿lo has visto? ¿Qué otro Carlos? ¿Qué otro Carlos? El de los cojones largos. Venga, tira. Pero cómo has caído, Juste. Te falta. Ese Udo caído. Evidentemente. Le faltó. Ausencia de calle. Falta de pavimento. Evidentemente sabía que había trampa, pero sí, bueno, hay que dejar a los niños. Sí, a mí me dijeron, yo tuve reunión, gente, que peatonal. No os engañen. Yo tuve reunión el lunes y me dijeron, tienes que dejar fluir los temas. Pues tengo que dejar fluir los temas. Un saludo al de la variedad. Todo lo que hacemos, lo hacemos por ti. Y este no es MDLR. ¿Por qué me preguntan por el nivel de plop? Me da igual. Hablemos de cosas serias. Hablemos de la LCK en cosas español. Cosas serias, carayo. En este grupo cosas serias, solo... carayo. Hablamos de cosas serias, carayo. Solo putas en este grupo. Pero... Hola. Ya, para. Ya. Fluid en Dotisport, si queréis. No. Oye, me ficha Dotisport. No sé si estamos contratando, la verdad. ¿Nos dejan hablar de puterío? Luego lo miro. La LCK. Diego también se suscribe. ¿Diego? Diego. Bueno, es Diego. Ah, vale. 182. No. La LCK Diego. En español fuera de Twitch. Es decir, en Ubit. Un poco raro. Ayer salió una noticia al final del programa en donde comunicaban eso. Que había salido que Ubit iba a hacer la LCK en español en su plataforma. No lo va a hacer en Twitch, simplemente lo va a hacer en Ubit. E intuyo que, por lo tanto, las distintas televisiones en las que se puede ver el canal de Ubit. Bueno, se podrá ver en la tele, ¿no? Ya sabéis que Ubit es un canal de televisión, pero que también está en internet y desde ahí pues puedes ver todo. Bueno, es un poco al revés, ¿no? Realmente, se supone. Bueno, es sí. Un canal de internet que está en televisión. Sí. Pero sí, la intención siempre ha sido estar en televisión también, ¿vale? Entonces, técnicamente, Jordi MLK... Nuestro compañero ahora es una estrella de la televisión. Jordi Lara Marchigan, siguiendo su héroe Parruco. Técnicamente. Más o menos, es una estrella de televisión. Yo os quiero preguntar, ¿qué os parece esto? Yo, por señalar que... I prefer not to speak, ¿no? Yo tengo mi opinión. Prefer not to speak. Os la puedo speak, dar. Yo I'm os la puedo trouble. Dar. Big, Yo big, puedo dar mi opinión si queréis, big, no tengo big problema. Lo único también a señalar es que a Enfric... No le dijeron nada y se enteró por otra parte de que iban a hacer esto y que, pues eso, ni le habían preguntado ni nada, ¿vale? ¿Qué opináis? ¿Quién quiere opinar? Si no quiere opinar nadie, opino yo. Yo. A mí no me importa opinar. I prefer speak ahora. Venga, Blob. Hablamos todos al final, ¿eh? Lo primero, fuera del hate a los chavales, porque... A ver, la verdad es que ayer leí unos cuantos tweets de no os metéis con los chavales. Yo la verdad que vi... Escasos tweets metiéndose con los chavales. Eso lo primero. Y evidentemente no tienen culpa de nada, que han aceptado lo que un no quita que hayan está. Podido ir a por los chavales en privado y meterles mierda. Por lo y tanto, está. Está feo, sea cual sea el contexto. Eso ya es. Eso, por supuesto. Lo segundo. Lo de los playos de pago, ¿qué broma es? Vamos a ver. Lo de los playos de pago no está bien. No está bien. O sea, lo de los playoffs de pago es algo que no está bien. Y, ah, es verdad. Y los playoffs son de pago. Se me olvidaba. Claro. Los... Iba a decir, igual siento un precedente feo, pero es que la verdad es que no creo que vaya a sentar ningún precedente esto de Ubit. No le veo mucho futuro, la verdad. Creo que... Opinión muy personal. Creo que se van a estampar un poco y me sorprendería que siguiera para el año que viene, pero... Es como que tienes que ser premium, ¿no? Que tiene un servicio premium, no sé qué, para ver sí, los playoffs. Sí. 3 euros al mes. Que bueno, me parece casi que lo más feo o lo más pocho de todo, el tema de tener que pagar por ver los playoffs cuando lo puedes ver con Mind Freak, aunque sea en audio, lo puedes ver en el streaming inglés, en Twitch, que además es una mucha mejor plataforma, porque además me he esforzado en intentar ver Ubit. Y es que no hay Dios que vea algo en esa plataforma. Es que eso también es otra. O sea, no hay manera de ver algo en Ubit. Pero o sea, es que además tampoco es muy malo. Muy no malo. Has sentado ningún precedente para que te diga que lo de pago puede llegar a funcionar. Porque si dijeras, no, es que Ubit lleva un tiempo dando este tipo de contenido. Y después de X splits teniendo más o menos
el éxito que ellos quieran verle, han decidido apostar por hacer estos players de pago, pues diría, pues mira, pues a lo mejor lo puedo llegar a entender, como por ejemplo ha hecho la LFL con el tema de los bots, que hace un tiempo los pusieron de pago. Pero porque ya has creado una fanbase, has creado un ecosistema alrededor de eso. YouBeat no ha creado un ecosistema de que la gente se habitúe a ver la LCK en YouBeat. Quiero decir, si quiere meter este sistema, espera a ver cómo está el resultado, a lo que tú quieras llamarle un corto o un medio plazo. Pero esto de poner de buenas a primeras los playoffs de pago, teniendo a mano todas las opciones que ha puesto Blob sobre la mesa, además de que yo personalmente soy una persona que prefiere mucho más Twitch a YouBeat, es que me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Yo tengo una pregunta. Además, Juste, perdón, lo último, sí. El último apunte. Estás llevando a una plataforma que es bastante mala de por sí una audiencia que no has construido. Me refiero a esta gente. ¿A eso me refería yo? Esta gente que lleva 3 meses casteando la LCK. No sé cuántos viewers tienen, pero creo que no pasan de 50, me refiero. Estás mandando a una audiencia de una plataforma que la peña es mucho más susceptible de ver, como es Twitch, porque está mucho más globalizada y demás, a una plataforma que la peña va a ser más reticente a meterse a ver la LCK ahí, con un público que todavía no has construido del todo, con lo cual no lo termino de entender. Yo tengo una duda. Esto se puede, quiero decir. Riot Games sabe que los playoffs de la LCK son de pago. Hombre, porque imagino que sí, ¿no? Te habrán preguntado, ¿no? Yo creo que sí. Si la retransmisión oficial lo desconozco, pero vamos, te intuyo que sí. Porque una de las máximas de Riot es que el contenido debe ser abierto y pero a mí me parece muy raro. Me parece muy raro que Riot se lo haga todo en abierto y luego pueda venir alguien de España y ponerlo de pago. A mí me suena rarito. Más opiniones. Yo luego di la mía, pero más opiniones. Mellado también quería hablar. Sí, no. Mi opinión personal acerca del tema, en una parte lo veo positivo, el hecho de que haya una retransmisión oficial, que no sea algo que sea de un creador de contenido como lo hacía Freak. Creo que es algo bastante positivo porque yo creo que el futuro indica hacia eso, ¿no? Que haya más grupos de casters, unos haciendo la LCK, otros la LEC, otros la Superliga, otros la LPL, otros NA también que lo harán. Yo creo que eso será un poco el futuro. Pero sí que es cierto que a mí no me cuadra mucho quizás lo del tema del pago. No sé si les saldrá a cuenta, imagino que sí, porque habrán hecho algún estudio. Pero a mí es lo que no me gusta del todo porque, sobre todo, venimos de un mundo en el que lo bueno que tiene Twitch es eso, ¿no? Que puedes tener el contenido gratis. Es cierto que si apoyas lo puedes hacer a través de subs o de donaciones o te comen los anuncios. Pero claro, nunca hemos tenido una competición de esports que sea de pago cuando estás en casa, ¿no? Si vas a un evento, pues obviamente tendrás que pagar. A menos de LOL. Eso es lo que menos me cuadra, sinceramente. Yo, mi opinión es un poquito la siguiente. Para empezar, no entiendo que no contactes con Enfric. Evidentemente no tiene la obligación nadie de contactar con nadie, porque son dos cosas diferentes, empresas diferentes, y cada uno va por su lado, ¿vale? Eso para empezar. No tiene obligación, pero me llama la atención. Y me llama la atención porque sería la primera persona a la que yo llamaría. Si yo quisiera tener la LCK en una plataforma complicada, o incluso en mi propio canal de Twitch, a la primera persona a la que llamaría es a Enfric, pero que no le hayan preguntado. Le diría que él montase el equipo de casters. O sea, no, eso me da un poco igual. Además, es vale, que eso me da un poco libra, igual. De una gran parte de la. Sí, sí, es que pero, eso me da un poco usted, igual. De una gran parte de la mierda te libras, claro, mandándole MD a Enfric y diciéndole, claro, oye, esto, tu presupuesto. Está caro, gracias. Hasta luego. Claro, es como, oye, no tienes que hacer más. Vamos a hacer esto. ¿Te vienes? Sí, no. Pero ya le has hablado. Pero no contactar. Esto me hace pensar que ¿cuál ha sido el estudio que ha hecho la compañía, la empresa, para hacer la LCK? Es decir, mi pregunta es, ¿qué esperan? ¿Cuántos viewers? ¿Qué quieren convertir? Porque no todo es viewers. Hay muchas veces que lo que quiere la empresa es posicionarse, ¿vale? Ya me he posicionado, tengo este contenido. ¿O es por rellenar horas? ¿Es por qué es? ¿Sabes? Y todavía esto me hace llevarme más las manos a la cabeza porque ponen el premium. Es como, te has llevado un contenido que en Twitch, en su pico, puede tener 1000 y pico personas en temporada regular. Y le vas a meter una barrera de pago. Yo te entiendo
con lo de los playoffs y con lo de llevárselos a Ubit, yo entiendo que lo que buscan es puro tráfico. No lo sé, es que no lo sé. A lo mejor viene alguien y me dice, alguien de Ubit y me dice, no buscamos tráfico. Simplemente queremos hacerlo por hacerlo. Y si va bien, bien, y si no va bien, pues no va bien. Es que, pero es yo que me pongo a pensar ya... y digo, me gustaría sentarme con la persona que ha ideado esto y que me lo explicara. Porque, ¿sabes cuál es el problema, Miado? Que tú dices que esto crees que es lo normal, pero yo soy muy viejo en esto, lo siento mucho, y ha habido históricamente empresas que han tomado malas decisiones en torno a los eSports, malas no, malísimas, y lo que han hecho, en lugar de echarse las culpas y decir, nos hemos equivocado, nuestra estrategia tendría que haber sido diferente, lo que ha pasado es que han dicho, es que los eSports son una mierda, y es como, no, los eSports no, es que no sabes cómo utilizar el dinero que tienes. Estoy de acuerdo, pero también piensa que antes no había nada. Además es que no estás poniendo, ver, no es que estás, o sea, poniendo... Estás poniendo dos barreras. Estás poniendo dos barreras como de grandes, como el muro que quería poner Trump con México, me refiero. O sea, ya no es solo que los estés mandando a Ubit, una plataforma que, sinceramente, y desde la sinceridad, no entra nadie. O sea, no entra nadie. El público general del LOL no entra a Ubit. Da igual, pero a lo mejor le puedes dar publicidad entrándola. Y además, estás metiendo encima la barrera de los playoffs de pago, todo a la vez. Evidentemente, o sea, me refiero... ¿A quién se le ocurre que es algo que va a funcionar? O sea, es que no me entra en la cabeza. No lo entiendo. No, y además no has ganado en nada en exclusividad. Es decir, no estás viendo en Ubit un contenido que solo o vas a Ubit o no lo ves. Porque todo el contenido que va a dar Ubit, entre coges un poco de Mindfreak, si lo quieres ver con imágenes, coges la LCK, lo pillas por YouTube, que puedes jugar con el tema del sonido y tal, te lo pones a la par y ves lo mismo sin dejarte un duro. Es que sincera, no, es que la maniobra les posiciona porque o lo ves en Ubit o no lo ves. Ya no solo eso, es que no estás pillando nada que no sea exclusivo. Es que es por eso, claro, que la gente no va a entrar. Además de que mucha gente ya está acostumbrada a verlo, como me pasa a mí, verlo en el canal de Mindfreak. Si a mí me preguntan, oye, ¿cuánta gente crees que vamos a tener en Ubit si hacemos esto, esto y esto? Si hacen literalmente lo que han hecho, yo le digo, yo creo que vais a tener 20-30 personas de pico de audiencia. Como mucho. Sí. Claro, y en un party a lo mejor un poco atractivo, es que... Bueno, no lo veo. Pero que además, o sea, lo dicho, no es como... Tengo mucha curiosidad. No es como cuando Ubit hizo el programa eso con Ibai, que Ibai tiene una audiencia más que consolidada y va a haber una parte de la audiencia que sí que se vaya a ir a ver, claro, a Ibai. Y va a haber gente que descubra Ubit por Ibai. Claro, pero en no este caso... No sé cuánta gente va a descubrir Ubit por la LCK. En este caso has pillado unos chavales que tienen de media creo que unos 20 o 30 viewers. ¿Qué esperas cuando vas a cambiar de plataforma? Vas a tener menos, probablemente. 10, 5. Yo es que, no yo sé, no sé, no hay forma de ver tampoco cuántos viewers han tenido, ¿no? No hay forma. Solo, esto es otra... A ver, para aquel que no lo sepa, estas plataformas existen porque hay muchas empresas, sobre todo las grandes empresas, que quieren tener plataformas propias que ellos controlen totalmente, ¿vale? Ellos pueden ocultar o enseñar los números sin ningún problema. Sin embargo, si se van a una plataforma como Twitch o si se van a una plataforma con YouTube, los datos los controla Twitch o los controla YouTube y es más difícil venderlos, es más difícil hacer cosas con ellos, ¿vale? Ese es el motivo por el que existen estas plataformas. No solo existe Ubit, existen otros muchos canales, lo típico de A3 Media, La Sexta, todo esto está en sus propios ecosistemas para poder controlarlo todo mejor. ¿Vale? Es el motivo por el que no se quieren ir a Twitch. Que vosotros diréis, pues no es lo más sensato. Sí, pero para esta gente no. ¿Vale? Porque tienen otro tipo de estrategia diferente. ¿Vale? ¿Me explico? Pero no creéis que esto... O sea, yo es que creo firmemente que esto es a lo que va a atender Riot con su plataforma y su contenido. ¿A qué? ¿A qué? A que tú acabes viendo... O sea, a que Twitch acabe... O sea, a que Riot acabe desligándose de Twitch y acabe teniendo, tal como ahora lo puedes ver en Watch, LOL Esports, no sé qué, sí, pues que el reproductor, en vez de ser Twitch, sea su propio reproductor y ahí gestionen su publicidad. Sí, claro, yo he estado correcto, hoy viendo pero... un poco la LCK y te comes los anuncios sin parar. O sea, entras, te comes tres anuncios. Si en ese mismo momento haces F5, te vuelves a comer los tres mismos anuncios... Y son los mismos, en plan, están seleccionados y son los que quieren que veas. No es sí, como en Twitch que te cae, claro, que claro, te cae es y correcto, es cuestión de Twitch. Ya. Sí, pero hay un tema. Lo que está haciendo Riot es
te pone alicientes y le da promoción a Watch.tv, LoL Esports, no sé qué, no sé cuánto. La estrategia que se trae Riot desde ya hace unos meses, unas temporadas, es otra. Porcentualmente, la cantidad de gente que ve el stream solo desde Twitch irá cada vez a menos, porque siempre, si os fijáis, Riot siempre intenta poner Watch.lolisport.tv. Claro, de hecho, ahí eso. Hay muchísima información y mucha gente no lo usa porque no está acostumbrado. Claro, claro. Es que de hecho, no suelo ver eso también, pero eso no significa que vaya a desaparecer. Un segundo, eso no significa que vaya a desaparecer de Twitch. Eso le da fuerza a Riot para decirle mañana a Twitch: oye, es que el 70% de la audiencia lo ve desde mi plataforma. Vale, que claro, selecciona claro, Twitch, a ver, que... pero lo ven desde mi plataforma. Con el tema de los drops y tal, está claro que la dirección que quiere tomar Riot es que la peña se vaya a verlo a LoL Esports. Claro, que la gente siempre esté en LoL Esports para lo que sea. Aunque sea desde Twitch, que tampoco hay necesidad de hacer su propia plataforma. Aún siendo Riot y con una audiencia mucho más grande, a la peña ya le cuesta verlo en LoL Esports. No les va a costar verlo en Yubit. Para los premios. Eso sin duda. Yo hablaba del tema de Riot, que mucha gente piensa que no lo van a hacer porque va a haber menos gente, y lo que no piensan es que es mucho más rentable tener 500 personas en un reproductor propio que 1000 en uno de otra compañía. Ya, de todas maneras, lo de Riot es una semi-plataforma, me refiero. Yo no digo que eso es lo que pase ahora, sino que creo que es el camino que va a acabar tomando Riot. Puede ser, yo estoy de acuerdo. A mí me da pena y no me gustaría que en el futuro dijeran: oye, ha fallado esto de la LCK, eso significa que no deberíamos hacer ni la LCK ni ninguna otra liga. Claro, ese es el miedo que me preocupa. Ese es el miedo que yo tengo. Hacerlo así de esta manera, lo decía ayer, faltan la LPL y falta la LCS. Claro, estar en español. A mí me da miedo que mañana vengan me digan: no, mira, es que hemos hecho esto en Yubit y nos han visto 20 personas de pico de audiencia. Eso significa que no es rentable hacer estas ligas. Porque la gente no lo sabe, que es que no es que ahora MediaPro haya comprado los derechos de la LCK. No. Ya eran de ellos. Claro, claro. Igual que son los de la LPL, esto la gente no lo sabe. Los derechos de la LPL, de la LCS y de la LCK son y siempre han sido de MediaPro / LVP. Bueno, o sea, es diferente porque es de la LVP, no de MediaPro, porque Yubit pertenece a MediaPro y, según tengo entendido, ha tenido que pagar, claro. Sí. Claro, o sea, ha pagado a una empresa de su mismo grupo, ¿sabes? Claro. Sí. O sea, técnicamente es lo mismo. Es como si los derechos de la LC se los tuviera Sportmaníacos y le paga Giants a Sportmaníacos por hacerlo. Es un poco así. Es lo mismo, pero... No están igual. Hay diferencias. De todas formas, para mí es eso. Para mí es ese miedo que tengo yo de que mañana digan: no, es que veis, estabais insistiendo en hacer la LCK en español y cuando os la hemos traído oficial no lo habéis apoyado. Y es como: bueno, es que lo que has hecho es un mal producto, la verdad. O sea, y no por culpa de los que están comentando, sino por la idea del mismo. Por todo lo que conlleva. Es que es muy complicado. Y a mí luego también, a título personal, a mí me fastidia que cuando nosotros queríamos hacer LCS, LCK y LPL, era como: pues mira, necesitas un estudio, necesitas un avión, necesitas cámaras súper profesionales, me tienes que decir todo, tal, no sé qué. Y ahora parece ser que eso no sirve. Es como, me pongo un poco sad, ¿sabes? Porque a lo mejor nosotros podríamos haber hecho un contenido de la polla, pero es que no hay manera, macho. No hay manera. Yo espero de verdad, le deseo toda la suerte del mundo a la gente de la LCK. Espero de verdad que les vaya bien, porque que les vaya mal... Si no, es peor para todos. Es que es malo, es que es malo. Sí. Lo de... ¿Fue pre-pandemia cuando te dijeron lo de las cámaras profesionales? Pre y durante pandemia. Vale, entonces no digo pregunto nada ya. Claro. Porque se cae ya lo que yo te podía decir, o sea... Sí, si me puedes decir, no, es que a lo mejor si durante la pandemia han cambiado de idea. Exacto. Da igual. Pero no. Bueno, pero que esto no. cambia mañana. Cambia a gusto cambiar, de consumidor, ¿sabes? Cambia a gusto, o sea, de mañana, consumidor. Mañana te pueden decir una cosa distinta. Sí, cambia a gusto de consumidor totalmente. Es lo que hay. Está en su derecho, es que no hay Claro, más. Claro, o sea, recordemos, o sea, lo vuelvo a repetir. Enfric podía hacer la LCK con imágenes... Porque se lo permitía el VP. Porque el VP podría haber hecho desde el día 1 y decir: botón, hasta luego.
¿vale? Uh-huh. Que parece ser que todo lo hacen todo malo, el VP todo mal y tal, pero también hay que poner las cosas. Que si esto fueran... Igual que la LPL. Mira, mira, que si esto fueran el 99%, si esto fueran el 99% de las compañías de videojuegos con deportes, con esports, ya te digo yo que no ven nada. Porque ni la gente de Rocket League, ni Blizzard, ni nadie te va a permitir lo que ha permitido el VP y Riot aquí con la LCK y con la LPL. Y creo que la LPL no tiene nada que ver... creo que no tiene nada que ver ni con el VP lo que ha pasado con la LPL, ¿no? ¿No me equivoco? ¿El qué ha pasado? ¿Cómo, cómo? Que a Chiragap le han quitado las imágenes. No, 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 no. Pero no tiene que ver con el VP, no ha sido por el VP. Claro, no, lo de Chiragap ya se dijo. Fue tema de Riot. Porque cogían las imágenes del streaming de plataformas chinas y salía en el streaming en español antes que en el stream oficial en inglés. Porque como se solapan horarios en el streaming en inglés, esperan a que acabe una serie y ponen la otra. Aunque, digamos que en tiempo real, ya haya empezado. O sea, meten ellos un delay. Chiragap iba con el turbo, iban con la imagen por delante. Por traviesos. Un poco así. Me gusta mucho el resumen de Isaac en sí. Por el traviesos. Starita truco, la verdad. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Qué es eso? Que realmente es de agradecer en ese aspecto que el VP no lo chape, porque podrían hacerlo. Sí, sí, o sea, primero, de verdad, usted, quiero repetir primero, que no tenemos segundo, ni idea de la suerte Rookie, que es que ¿tiene estamos ¿tiene algo Rayo en contra de Murcia? ¿Cómo, cómo? Primero injustificado y luego Sarita Rookie. ¿Tiene Rayo Games algo en contra de Murcia? No, no, a mí me gustaría hacer la LCK y la LPL, la verdad, pero es que no hay manera, macho, es que no sé lo que hay que hacer. Me tengo que pelear. Y la LCS, el tío. Bueno, la vamos LCS. A repasar la Superliga, amigos. Es se ha suscrito. ¿Has pensado en mejorar, Juste, para que te la dé? ¿Has pensado sinceramente en mejorar? Araclan, Little Runaway, Balbus Empai, Señor Sanger, El Enuki, Señor Suñé, Turriaga, Reox 91, Vpazos 92, GP 182, Chico Dorado, Yari 7, Carlos 216, Eflaruz, Chus Online Code, ya lo hemos dicho antes, así que avanzamos. Repaso a Superliga. Bueno, aquí a lo mejor ya terminamos. Bueno, algunos de ayer se llevaron un repaso. Como se dijo anoche, good evening. Y por el culo también se dijo. Esto también. Free LCS. Y Monkeys contra Vecen Squad. Siempre que le votamos mayoría pierden. Este ayer es nuestro Javier análisis. Dijo, textualmente, Javier, estoy hasta los cojones de la gente de esports maníacos. ¿Quién? ¿Quién? Te entiendo, ¿por qué, Javier? ¿Por qué? Sí, yo también sí. Te entiendo. Porque siempre que les votamos, palman. Oye, qué transición más smooth, control. Tremenda, sí, pero es que si tengo que escoger entre... Bueno, da igual, iba a decir una. ¿Sigo primero? Joder, tío, pero no he rascado nada, tío. Me cago en Dios. En Freak, él se ha tirado el triple. ¡Remontada! Nah, las transiciones son increíbles. Control, eso es una de otro problema. En Freak rascando como un cabrón, ¿eh? Mamá. En Freak ya te dijo que quiere una marinara. Ahora remonto, chicos. Encima con mal gusto el hijo de puta. Oye, estoy lejardo, ¿eh? Joder. Sí, el público empató con Quentin y sacándole dos puntos a Toad. Poco se habla. De verdad que no. Fue travieso también a Infreak, pero le salió bien. Es que culpa, literal, culpa de tu abuela. Todo el rato con la imagen del terrible. Del perrete pelón, de verdad. No y puedo el más. Infreak está remontando. Es espectacular. ¿No? Es que no puede ser, de verdad. Voy a usar esta imagen en vez de la otra que me has mandado, sí, control, favor, si me lo permite. Vale. Sí. Bueno. Niños, para que aprendáis, sí, si veis mucho la LCS, os pasa lo de Toad. Yo no sé por qué voté a Giants. El DS2 sube, ahí está, ¿eh? Yo tampoco sé por qué seguís votando a Giants, macho. Ni una vez los he puesto yo. Pero, bueno, yo tampoco los he puesto. Me ha salido, pero rentable no, lo siguiente. De 4-8. Primer partido. Mellado. 4 de profit. Mellado y Monkeys contra BCN. ¿Qué opina usted? Bueno, vomitadito un poquito de los monos, ¿no? En general, creo que están teniendo un no jugaron. Exactamente, porque creo que es un equipo que no hace absolutamente nada. Bueno, las dos primeras partidas del día muy pausadas, ¿no? Puedo decirlo en cuanto a este juego, son cuatro equipos de forma muy táctica, pero hablando un poquito más de este... Táctico, joder. Hombre, táctico. Es que otra vez... A ver, no me gusta, es que no entiendo táctico comerte un gank al 2, tío. O sea, es que... Ya, a ver, comerte un gank al 2 es criminal, la verdad. La partida de Javier fue bastante dura, pero sí. El draft, he de decir encima que... flaseó, ¿sabes? Era sí, el draft línea. Era pochardo.
La Serafín no está encajando, ¿eh? La han intentado yo en dos ocasiones y en Teamfights. Es que no hay un Beast que sea medio decente, sinceramente. Y eso que tenía un buen combo, ¿no? Ni lo intentaba, pero es que da igual, estaba tan feo a veces en el squad. Pero es por eso, más por pasividad de Monkeys que, no sé, es cuidado con Astralis, que viene y eso sube, se marcha. Así que te la vas a jugar un mejor de 5 para jugarte el descenso y como tengas una mala tarde, despídete de la plaza. Vamos a ver. Es que es de locos esto, es criminal esto. ¿El qué es criminal? Como decía Nati Natasha. No sé, el inicio de la partida de Monkeys es una cosa que... ¿Pero cuántas partidas de estas de Superliga empiezan con unos earlys terribles o con fallos super básicos que luego o a veces la partida se acaba o la partida no se acaba o la partida la del equipo contra el menos que yo la verdad que no sé tío, cuál es más criminal, si la muerte de Javier o la de Nile cuando ya ha gankeado en medio. Puedes ver los campamentos que ha hecho Spooky y sabes que sí o sí va a ir para topside. La verdad que ayer o eso o vaquea iba para abajo. Es que tienes que respetar esa posibilidad. Hubo unas cuantas partidas ayer de palmarlas a nivel 1, ¿eh? La verdad. Entre esta con el gank 2, level 2 de Javier, la de G2 Arctic y Giants. Bueno, da igual. Luego hablaremos. De luego. Giants, por lo que sea, puede que se perdiera incluso antes del level 1. La de Giants estaba literalmente ganada a nivel 1 y la tiraron, para variar. Pero luego hablaremos de ello. Pues yo fíjate que incluso después del level 1, con el draft que tenían, digo, espera. Nah, estaba ganadísimo. No, dices espera porque sabes que Giants no está en su mejor split. O sea, el draft era malardo, pero es un equipo decente y esa partida la ganan con lo del level 1. Correcto. Sí. Siguiente partida, vamos a avanzar. UCAM contra S2V, otra partida Madre en donde... Dios, otra partida en donde no sucedió nada. Primera sangre, minuto 20, ¿no? Yo pensaba que... Sí, yo me quería arrancar los ojos. Es verdad, te iba a comentarte, Mellado. De hecho, Mellado, ¿no fue esta partida teamfight a minuto 20, primera sangre y se acaba la partida? Prácticamente. Hubo solo dos peleas. ¿Para qué más? Una en el minuto 20 y pico por el alma, ¿no? Joder, macho, es que también sois muy exigentes, macho. ¿Queréis más de dos peleas? Podéis haber tenido una. Lo que no entiendo es que... puedo llegar a entender, ¿no? Lo de, vale, has fichado a Hantera, no has entrenado con el chaval, pero entonces no saques una composición para jugar para bot, porque tienes una composición de dive muy buena con la Kalista y con el Bolivar. Es que es no increíble. Buscan tibiar en ni un solo momento. Y la LeBlanc. Entiendo, claro, o sea, entiendo que desde luego tienes que esnovolear la partida. Tienes kill pressure en tres líneas. Es complicado. Puedes elegir casi, menos. No, pero puede llegar a entender que te sea complicado, pero entonces juega sencillo, juega al escalado, claro. Juega tranquilamente, te sacas una Felios, te sacas un Ezreal, vamos a jugar algo tranquilo, de chip, que pasa también minutos, te digo y luego que ganar. Este no tipo algo de que drafts... te fuerza a buscar proactividad cuando no es lo que a lo mejor te renta cuando no has entrenado con el chaval. A ver, esta comp, o sea, evidentemente... Es mejor en early, pero cuando realmente destaca es en midgame. O sea, Power Spike de un ítem de la LeBlanc con la Kalista. O sea, puedo entender que quieras no vomitarte hasta ese punto. Pero en el momento en el que ya tienes el primer ítem, yo creo que sí que tienes que empezar a forzar. Tienes Kalista. No puede ser que el primer dragón te lo inicie ese 2V. No, es que si una composición tienes que entrar Bolívar, y Kalista, pelear. Alistar, LeBlanc y no fuerzas, no te coges esa compo. Claro, es que es eso. Claro, o sea, que no se entienda que tienes que estar forzando como un loco desde el nivel 3. Tampoco ese es el caso. Tienes que forzar, pues eso, nivel 8 o 9, cuando estás ya cerca del primer ítem, esas teamfights las tienes que poder ganar, porque en ese punto la Tristana todavía no está fuerte, porque no ha terminado de escalar la Karma, luego es imposible. O sea, Karma con Tristana, el rango que te sacan, es que no puedes ni jugar puedes. Prácticamente. Tienes además enfrente un Silas que te va a pillar la ulti del Alistar, va a hacer lo que le dé la gana. Yo no sé cuánto tiene que ver, pero yo pensaba que Plasma ocupaba posición de un jugador y parece que jugaba para cuatro más, ¿eh? Porque ver, que este chico no juega... Yo eso lo comenté en el chiringo. Yo entiendo el tema del mental y todo yo el rollo. Yo creo que mentalmente les ha afectado, pero el es que... El tema del mental sí, pero ves cómo juegan las peleas y ves cómo hacen según qué cosas y, joder, lo de Plasma se nota una barbaridad. Pero, ¿eh? No, es que, o sea, que Hades gankeaba top en el minuto 5 o 6... Muchas veces, o intentaba sacar algo de presión en la cabeza central, y eso son cosas que es como,
¿Se te ha olvidado un poco jugar a League of Legends? ¿O es, claro, yo creo que yo, siento que en esta línea, o sea, es fácil divear a la Felios, o sea, al Viego con Lee sin Karma, pero es que tu partida es Snowball por Midibot. Sí. Es que yo al Viego me he olvidado un poco. Te pillas armadura de primeras, vas a sufrir, lógicamente, un poco en early con la Karma. Tienes un sustain ok en el momento que te haces las botas y vas cetro vampírico. Aguanta con el Viego, que va a aportar en la Steamfight. Pon como sea por delante a la LeBlanc y a la Kalista. Pilla el dragón, tíralo en bot, lo primero. Yo no sé si era llevaba la batuta de todo, pero yo esperaría todavía. Que a lo mejor es lo que hay y no tenemos otra muestra y el equipo se queda así para siempre. No, más no que sé, a ver, pero yo es una semana, evidentemente. Más cositas. En playoff puede cambiar. Más partidos. No había jugado con el chaval, así que habrá que esperar un poco. Sí. Más partiditos. Mad Lions contra Team Queso. Tercer partido de la tarde. Mellado, ¿qué pasó en este maravilloso Mad Lions contra el equipo de Team Queso? La redención de Tore. Todo el mundo estaba aplaudiendo. Sí. Tore. Bueno, Tore lleva jugando bien ya una vez. Tore lleva dos partidas con Thresh. Sí. Qué mamá, ¿eh? No, o sea, sin duda yo creo que… Muy fan de la Lissandra, por cierto. Diría hasta el MVP, ¿eh? Yo creo que de la jornada, porque el peso que tiene con el Thresh en la partida… Es insuperable. Java tira buenas lluvias de balas, pero es que igual, es que todas se las corta. O sea, es espectacular cómo está de preciso. Y sobre todo porque él es muchas veces quien intentaba buscar esa iniciación. Por cierto, me sorprendió un poco el pick de NAR para Kakos. Porque claro, era como, bueno, ya no están cortas sendas y el NAR que había desaparecido de la escena. Pero sí que tuvo buena actuación, el polaco. Creo que jugó bastante bien llegando a las teamfights. Desde incluso la primera pelea que tuvimos en la partida en esa zona del escudo. Yo creo que el NAR es por el respeto a que pudiesen haber flexeado el Nocturne a jungla o medio y que lo jugase sendo. Porque lo juegas sendo. Tuvimos también el clásico LeBlanc contra Lissandra. Me gusta. Gracias por sacar a Lissandra, por favor. Fue la primera vez, ¿no? Que le hemos claro, visto... es que. Pero lo han sacado LeBlanc, vez, no LeBlanc si cada semana que no pasa Corea, se juega más. No sé si es Corea o LPL, pero ya lo han sacado alguna que otra vez, ¿no? Y contra Lissandra. Y en la LCS. Sale de la manito con LeBlanc siempre. Sí. Yo de esta forma me sorprende que estando la Felios tan fuerte, dejaran el Thresh abierto. O sea, es algo que creo que no te puedes permitir. Es que la Felios está fuerte siempre que está abierto el Thresh, te diría. No, y además, si tienes un jugador bueno de Thresh. Sin Thresh me parece muy vulnerable la Felios. Pero ya aún así se ve, porque está bastante fuerte el campeón con los cambios. Dejarlo ya sinceramente con el Thresh creo que vamos bueno, y encima a Mad Lions, ¿no? Que sobre todo yo creo que Flaket y Tore sin duda es el punto fuerte del equipo, creo que es un fallo sinceramente. Luego, siguiente partidito que tenemos por aquí, a ver si me abre porque no me acuerdo cuál era. Control, el siguiente, el Movistar Raiders contra G2 Arctic. Movistar Raiders contra G2 Arctic, bueno, tremendo triplito que sacamos y hombre, duró poquito este, duró 3 minutos, ¿no? O sea, yo en el momento en el que vi que Oscar Enin se murió, dije, va a ser la partida de Oscar que empieza mal partida y acaba de Oscar. Fatal. Un abrazo a Coldo, que dijo que contra Movistar Raiders jugaban siempre mucho mejor y que les era fácil ganar. A ver, la verdad es que tenía razón en lo que decía. Sí, ya, pero hay que usar el ventajismo. Sí, por supuesto. según tú, esta partida ha durado un poquillo, señor Mellado. Hombre, oye, para empezar, me gustaría resaltar mucho el papel de Dual, porque eso iba a decir yo. Creo que está haciendo un temporador. Y Tino. Para mí, sinceramente, creo que está siendo el mejor support que tenemos a día de hoy en la Superliga. Vaya, vaya. Vaya. Yo pensaba que era tóxico. Se confirma, y le gritaba a sus compañeros. Se confirma, ¿no? Es lo que pasa. Sí, y esto es lo que pasa en muchas veces en entornos Dual. como en NA, ¿no? Que hay jugadores que, casualmente, cuando están en un equipo a gusto. Se entiende bien con los compañeros, pues que son buenos. Yo pensaba que chillaba, no sé. Pero no estaba pasado. Estaba washedab, ¿no? Creo. Hombre, sí. A ver, yo creo que vino bastante flojo, ¿no? A mediados del espíritu a Mad Lions. ¡Ojo, Gonzalo! Ya me meto Gonzaloide y la ha liado. ¡Gonzaloide! Un aplauso para Gonzaloide. ¿Hace cuánto que no aparecía Gonzaloide? ¿Qué ha cedo Gonzaloide? Gonzaloide, ¿qué es tu vida? Ha regalado un besito. Cuéntanos, Gonzaloide, queremos saber. Reset, ¿qué por cierto, un pal reset.
Un tal Reset, no sé quién será, pone: gracias Giants por robarnos a Cassin. Y a Ronaldo, no, Reset Master Plan. O sea, increíble. ¿Cómo ha metido el caballo de Troya en la base del enemigo? Dos splits seguidos. Ya pensaba que de verdad lo había puesto. Sí, lo ha puesto. Lo ha puesto. Gracias Giants por robarnos a Cassin. Ahí lo tienes. ¿Cómo? Lo del caballo de Troya me he tomado la libertad de añadirlo yo. ¿Pero arriba de lo de Gonzalo? Bueno, saco capturitas, se sube a Twitter. No. Lo que pasa en el chat de Twitch se queda en el chat de Twitch. Claro, déjalo. Censura, ¿eh? Sí, por cierto, Reset, ábreme MD. Ya está, bueno. ¿Le vas a pedir otra camiseta? No. ¿Cómprate alguna? Mira, la mía. No. Sí que lo he puesto, le voy a pedir una camiseta, le voy a pedir un polo. Qué exigencia, ¿no? Abre MD, a ver, solo tú, chaval. A mí. Ya se lo ha abierto. Mira, el puto polo, ¿ves? Ya lo sabes. Va a haber una trinidad al final de. A medida que avanza. Bueno, quedan seis partidas. Que va a ser entre Mad Lions, G2 y. Opiniones sin riesgo. Y Roidur. No sé quién va a ser. No sé quién va a ganar, ¿eh? No sé quién va a ganar. Bueno, cuidado la resurrección de UCAM, ¿eh? Nunca sabemos cuándo puede llegar. Ya, es verdad. Al séptimo día, ¿no? Ahora mismo. Séptimo día. Y último partido, Crim Real Betis contra Vodafone Giants. Vaya partidito, bro. ¿Alguien me explica el... ¿Puedes poner el draft, por favor? ¿Alguien me explica el draft? A mí ¿Puedes lo que poner me el nivel 1 y explicarme por qué el equipo que hace el nivel 1 pierde? A mí lo que me sorprende es que Miniduka haya dicho por que el ese culo. Draft le parece que está bien, ¿eh? ¿Por qué está bien? Bueno, ¿pero por qué? Porque a lo mejor está bien, ¿eh? A ver, lo explico. Hombre, si draftean siempre así, entiendo que es porque ellos… Ayer Mini Duke en su streaming, y lo comentamos en el chiringo, dijo que su plan de que el plan de partida y el draft estaban bien pensados y que el draft era buen draft. Y que yo pero creía, él creía que eran sus ideas, rollo que lo que habían picado era lo que tenía pensado hacer desde un principio. Sí, ha dicho que el draft era lo que habían practicado. Pero yo sinceramente, ¿por qué es bueno? ¿En qué es bueno? No es bueno en nada. Si tú crees que en el 11.13 dejar abierto Viego, Gwen, Sylas y Aphelios. O sea, son. Me sorprende mucho, vamos sinceramente. Cosas que no voy a opinar del draft. Cosas que están bien del draft, ¿vale? Tienes dos líneas. Vodafone Giants tiene dos líneas de presión y Crim Real Betis tiene una, ¿no? Y el mundo le puede aguantar la línea a Gwen, ¿no? Y sí, bueno, aguantar. A ver. No debería suicidarse el mundo. No. Puede estar desde evidentemente, atrás. Evidentemente, vamos a ver. Buen apunte. El matchup de Gwen contra mundo, aparte de que es muy nuevo, a Antonio lo intea en la primera solo kill. Lo intea como un perro. O sea, el trade se sobreextendía muchísimo en el trade. O sea, es que ese trade no lo ganas nunca. Si el trade lo deja cuando le hace la Q más autoataque y tal, esa persona, y se va, le gana todos los trades. Pero como overextendía el trade hasta que la web le draft. Mete todo el daño con las Qs, ahí lo intea. Pero el draft, yo veo el draft y digo, y pienso, no creo que tenga, tiene el Rise, ok, me parece estupendo, pero me parece prácticamente tu única amenaza. Vale. Yo tampoco Kai'Sa, termino de entender. Porque Kai'Sa está nerfeada. Luego, a ver, que coges a Mundo y dejas a dos campeones ultratochos que hacen daño por vida máxima. Pero Mundo y lo blindeas, además, ¿no? No hace nada, sí, o sea, es que ese Mundo no va a hacer nada. O sea, blindeas el mundo es injugable ahí. O sea, yo de verdad no sé se cómo puede jugar, ya lo estoy diciendo yo. Que no sé cómo ha terminado. Y a level 6 le gana. De todas maneras. Tenga, el Clarietas también le gana. Apunte importante, Mundo hizo más daño que Kai'Sa al final de la partida. Por hablar de todo un poco, lo que no termino de entender es, primero, cómo blindeas un Mundo, pero ya no solo cómo blindeas un Mundo, cómo el otro equipo termina con 4 power picks. Claro, la opinión de Giants ya la conocemos, ¿no? O sea, a ellos les parece bien. ¿Qué opina el Betis del draft? Hombre, les parece bien, por eso hombre, va 4-8, normal. Al Betis le pones esta composición todos los días de su vida y te aplauden con las orejas. ¿Os qué? Pero me lo ponen a mí también y también aplaudo con las orejas, no te voy a engañar. O sea, yo no me imagino al Betis diciendo teníamos mal draft, pero aún así hemos ganado, ¿no? También te digo, entiendo que te parezca bien dejar abierto todas las games, Gwen Viego, pues por eso vas 4-8, me refiero. ¿No te planteas que igual hay algo mal en tu planteamiento? La semana pasada un equipo de la LEC dejó Gwen Viego para sus dos rivales
Viernes y jueves. Viernes y sábado. Adivínate en qué posición va ese equipo. Claro, es que… Perdido, ¿no? Es que no sé, o sea… se llama SK. Mundo es buen pick, pero no contra Gwen. Ah, Grey, claro. Sí, sí. No. Es ya que lo hemos comentado aquí. Aquí ya hemos comentado que el tema está bien. Está pero bien. Que a Mundo, es que sea, Gwen, Mundo es un campeón que es incluso baneable, sobre todo en los dos siguientes… O sea, no de tres primeras, porque hay competiciones en las que dices, vale, aquí entra el Mundo muy bien. Y ahí, de hecho, lo tienes que banear. Pero no, yo es que no lo a día de hoy no lo blindpickearía. Pero y que luego, además, estos matchups de Gwen contra. Estos matchups de Gwen contra tanque, la gente no los hemos visto mucho porque no ha sido meta de tanques, pero que la Gwen, los tanques, en top, se los revienta. O sea, esto se lo hace a Mundo y se lo hace a casi cualquier tanque que le pongas delante. Sí. Y prender que tienes kill potential siempre. Sí, pero sí son muy eso, sí. Nah, o sea, no sé, a mí me parece muy raro que digan que está bien. O sea. Que era, hombre, lo que claro quería. Me gustaría entenderlo, que está bien. No, pero claro que está bien. A mí me gustaría, claro. Me gustaría dar un apunte y es como. Esta partida encima es que le sale medio bien por la jugada que hacen a level 1. Sí. Si esta partida. Sí, sí, no, y este dive abajo también. Sí. Si esta partida empieza normal. Stomp. Vodafone ya es cuidado, porque sinceramente yo creo que a lo mejor la opinión del draft cambia drásticamente. Lo que pasa es que se nota que no. Igualmente, normal que te digan que están contentos con el draft. ¿No ha dicho Miniduke que es lo que tenía pensado jugar? Claro que también te digo. Injustificado. Pero Antonio jugar con Guillermo. Librete independientemente de lo que tenga el rival. Antoine Jazz Weaponer. Yep. That's me. El draft es malo. Yep. El draft lleva siendo malo. But prácticamente desde que empezó el split. They are playing poorly. Pero juegan muy mal al videojuego. Juegan muy mal al videojuego. Se nota que verdad. No tienen mucha muy comunicación mal. Entre ellos. Juega se nota muy que mal la comunicación al entre ellos no es buena. Que la botlane, que esta botlane, que entre los dos habrán valido 20k, pierdan el 90% de las líneas, es lamentable. Lamentable. Que no son 20k. Vale, 18, me da igual. Es lamentable. Es lamentable que esta línea pierda. O sea, que esta botlane pierda el 90% de las líneas. O sea, no, pero justo pierdes en esta contra no, y Monkeys. Pero justo en esta partida no la pierden, Blob. Vale, porque por la movida de nivel 1, vale, y usted. Vale, bueno, que pero sí, no, pero no somos tontos, joder, que hemos visto todas las jornadas de la liga. Yeah, vamos yeah, a ver. I listen to you. Yep. Yo, ¿me entiendes? You understand? Yo solo understand. ¿Cómo se dice scarf en español, yo por favor? ¿Cómo se dice scarf? Me gustaría dar un apunte, y es que el lunes BZN Squad se enfrenta a UCAM. Como por lo que sea, BZN Squad gane a UCAM, Vodafone ya pierda contra Movistar Raiders, que yo creo que a día de hoy es lo lógico. Es factible. Se ponen colistas. Que sí. Se ponen colistas. Los gigantes que dijeron que venían a ganar la liga, colistas. Joder, que sí lo dijeron, chaval. Joder. A mí no me quedó claro, ¿eh? No, a mí no me quedó claro. La gente yo pregunta. Pensaba que iban a luchar por playoffs. Giants no puede descender. No puede descender porque. Por los puntos de primavera. Porque por puntos es prácticamente imposible. BZN Squad tendría que quedar primero y Monkey segundo y no va a ocurrir. O sea, es que. Vale, Justin, esta partida no se suicidan en línea. Pero Atila tiene un par de ultis de meterse. Mira, la ulti esta de Atila. Acabar pero, con un pero, pato a, ver, pero, a uno de vida a ver, a ver, y a ver, suicidarse. A ver, pero una cosa, pero también. Luego tuiteamos las estadas a final a ver, de season a ver, y no pasa una nada. Una cosita. Pero yo entiendo que ahí lo que intenta hacer Atila desesperadamente es conseguir kills. Porque si ya, no, no lo entiendo. KDA. Pero es que no había. Pero es que la partida ya prácticamente estaba finita. Ya. A lo mejor Atila sí que intentaba hacer. Tengo que hacer algo. Tengo que. Sí, yo estoy de acuerdo hacer con algo. O sea, ahí tienes que hacer taco porque la partida estaba perdida. Pero o sea, es que la partida estaba perdida. Es que Kai'Sa. Lo siento mucho. Kai'Sa ya pero no vale como pick. No piquéis. Es que Kai'Sa no piquéis pero más Kai'Sa. Pero que no vale. Pero es que Kai'Sa contra esa compo es un caramelito. Hola. A ver, yo entiendo que Kai'Sa lo piquean porque es pocket pick de Atila, ¿no? Bueno, pocket pick. Porque a lo mejor no están viendo que no. Hombre, yo bueno, entiendo sí. Que sí. O sea, si no, no lo entiendo. A ver, es fuerte en el 2 para 2 abajo. Mira, ¿no? Diego. Buena campeón. O sea, yo creo que a principio no debería sufrir mucho. ¿Sabes? Y es un poco lo que ocurre en partida. Pero es cierto que luego es un campeón que te tienes que exponer muchísimo. Por suerte, es cierto que Game Reality, si te fijas, el rango que tiene no es mucho, solo es Aphelios. Pero es que aún así iba tan fallado ya Spectra que aunque tuvieran dos cadenas de anatema, porque uno se lo había puesto Kassin y el otro lo tenía Antonio sobre el pop, sobre el propio Aphelios, estaba repartiendo. Por cierto, igual LeBron y Flati también iban a ¿por qué Viego se hizo cadena? Ahora que lo mencionas, Mellado, un shoutout a LeBron que se buildea lo que le sale a los cojones. Sí, primero un anatema y luego un Randuin. Venga, chupadla. O sea, además, es el nuevo, es el además, nuevo carbono. Le pregunté, inverso, ¿eh? le pregunté a Motroc ayer porque me pareció muy curioso.
Y la respuesta fue la que comentamos en el preprograma, dijo Motroco. Bueno, yo la verdad que no sé, estaba viendo ahí la partida en la otra pantalla. Entonces, no sé muy bien cuál es el razonamiento. Vaya jugó Motroco, ¿eh? Yo es que, de todas formas... El segundo mejor entrenador de Superliga, Motroco. Es muy grande, Motroco es muy grande, es un ser de El segundo Motroco. Mejor entrenador. Motroco es detrás de Kraser. Estuve a nada de preguntarle a Motroco, ¿sientes los colores o te puede pasar como un mini duque? Pero no, me hice, dije, a ver, está feo. Está feo. Oye, está feo. Sinceramente... Shoutout a Motroco que le vendí en Amazon Prime Day. Shoutout a Motroco que luego me ayudó a poner una cosa bien de la cámara. Después del chiringo, ¿eh? Es una lo que, amor, lo que decir es que lo que está haciendo con el Betis, telita, ¿eh? Lo que ha hecho en primavera y lo que está haciendo en verano, que el mismo Betis tiene racha de 5 victorias, empezó 2-4 y creo que va 7-4, si no me equivoco, ¿no? Creo que va más o menos el Betis. 7-5 creo que van. 7-6. Bueno, no locura, sé cómo va, la verdad. Podemos hablar de... Si ya va 4-8, pues tienen que ir 7-5. Efecto Motroco. Que lo que está haciendo Motroco con ese equipo tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, empezaron regulín porque yo creo que el combo que hacían Miniduke y LeBron era muy importante para ese equipo, pero, sí. Pero vaya de carry se ha fichado a Motroco, ¿eh? La verdad es que empezaron un poco vaya de Gungingang. Empezaron un poco. Tengo ganas de cuando termine la temporada ver el viaje que se marca. Todo el mundo se reía de LeBron, todo el mundo se reía de Rubio, de Whiting y hombre, de LeBron se reía todo el mundo, sobre todo. Corregidme si me equivoco, pero ¿no lleva Motroco 3 años. Sí, en el tres Betis. Temporadas en Betis. Este, la anterior. No, llegamos a la final. No, y la anterior con Dual Daddy. Dual Daddy. No. O sea, este es el tercer split. Estuvo en la última época de Existence. Luego de primavera. Compró la plaza el Betis. Compró la plaza el Betis pues y desde que está tres, el Betis... Los tres ha sacado petróleo no, no, de no. Los semifinales equipos, con semifinales con uno, final con el otro y a ver qué hace con este. Y aparte, pero es cuando empieza a mejorar cuando ya está LeBron en casa y tal y puede gestionar mejor también el grupo. Yo creo que es un poquito el Zinedine Zidane de los eSports. Cómo te gestiona el grupo, te saca el máximo, la máxima rentabilidad y a limpiar para adelante. El Cholo no gestiona muy bien el grupo, ¿eh? Que tiene un chaval de 126 millones. El Cholo gestiona mucho mejor grupo no porque Zinedine Zidane tenía estrellita, ¿sabes? Y ese Motroco, tira, me llama, no tengo crédito, págale 50 millones. Sigue llorando con el Madrid, venga, sigue. Mark, que tú apoyas a Hamilton, cállate. El Toto Wolff. El Toto Wolff del LOL. Ya está, chico, ya está. Podemos continuar, ¿y usted? ¿Cómo está la clasificación ahora mismo? Fatal, gracias. Primera posición, G2 Arctic, 9-3. Segunda posición y tercera, Movistar Riders, Mad Lions. Luego tenemos Simetria, Team Betis y UCAM con 7-5. S2V y Team Queso, 5-7. Vodafone, Giants y Monkeys, 6-4. Yes. Es duro. Vecen Squad 3-9. Quedan 6 partidos. 3 semanas de competición. Hoy la verdad, hoy me apetecía que viniera Alexander Kurchinas, ¿eh? Lo he hecho en falta. Lo peor no es eso. Lo peor haz es que clip ya de esto, contra... haz clip de esto. Sí, Mark, sí, no sí, se lo sé. No hay falta que lo hoy lo he echado de menos para comentar las declaraciones post partido. Voy a decir una cosa. Y no que es se han broma. Proyectado. Uno de los motivos por el cual la comunidad como que le tiene tanta manía a Giants es porque vemos es porque a un montón de gente relacionada media. Con Giants diciendo cosas en plan: es que nos tenéis manía y nos estáis dando, ya veréis cómo volveremos, tal. Es como, no sé, no hace falta que digas. Vamos a ver. No hace falta que digas nada, no digas nada. No digas nada. Sin citar a nadie, porque esto lo ha puesto un montón de gente de Claro, Giants. Es que lo ha puesto un montón de pero gente. Vamos, es como, pero vamos no digas, a ver, esto, si está de, siendo contraproducente. Lo de aprovechad ahora que estamos en el suelo para pisotearnos y reíros de mí. No, chico, si te parece, hablo de cómo jugabais en 2017. Vamos a ver, o sea. Es que yo de verdad. Yo de lo verdad. Dije ayer, creo en el chiringo, o fuera del chiringo, que un club que le está pasando por un bache igual que Giants es G2, y G2 está llevando muy bien las redes. Pero yo G2 está en la mierda y las redes las sigue llevando igual, porque es como tienes que llevar unas redes. Es que da la sensación de que cuando yo más, pienso y que el lo ejemplo mejor que cuando pierdes es hacer ejemplo. Memes de ti mismo perdiendo. En vez yo puedo poner un ejemplo mío claro, en EDM.
En el EDM perdíamos muchísimo, pero también cuando ganábamos hacíamos memes. O sea, nos metíamos con el rival y cuando perdíamos nos metíamos con nosotros mismos. Y lo que yo creo que falta es eso. Y aparte, al fan le gusta ver cómo te metes contigo pero mismo. Pero que aparte, ¿sabes lo que...? Aparte de que hay algunos que sacan más pecho a veces cuando palman que cuando ganan, a mí me jode un poco y no lo termino de entender, porque hasta Tila, que ha sido la persona más con el tono de soberbia y tal, ayer puso un tuit diciendo «damos pena». Damos pena. Y siempre suelen ser los que ponen los tuitecillos esos de aprovechad ahora que estamos abajo para luego volver a decir que somos los mejores, no sé qué. Es peña que no tiene nada que ver con el equipo de LOL. Y luego la mierda evidentemente le va a caer al Antonio de turno, que el pobre hombre ya no sabe ni qué tuitear cuando terminan las partidas. Yo no sé qué tuitea. ZZZ puso ayer, creo, o algo así. Puso, o sea, unos emojis. Ya no saben ni yo creo que eso está mal. O sea, luego le cae al Antonio de turno, que el chaval no tiene... Les no cae a las caras visibles del club. Exacto, claro. ¿A quién le va a caer si no? Yo creo que hay que... Pero muchas veces por cosas que hay que darle una vuelta. Un poco de responsabilidad. O sea, yo lo invito, pero a todo el club, desde la cuenta de Giants, los jugadores cada uno, la gente del club, yo pienso que hay formas mejores de gestionar esta situación. Tampoco le vamos a decir lo que tiene que hacer. Claro, claro. Pero desde luego, lo que están haciendo ahora, creo que no ayuda. No ayuda al ambiente, no ayuda a los fans y no ayuda sobre todo a mucha gente que es neutral. Hay mucha gente que no es de ningún club, que ve la Superliga, le gusta algún jugador y ya está. Y esa gente, estoy seguro de que no le gusta el cómo está tratando los Giants. Pero es leer Twitter, que esto siempre es aquí, seamos sinceros. Vodafone Giants es uno de los equipos más grandes que hay en España. Entonces, es normal que cuando un equipo va diciendo vamos a ganar, tal, no sé qué, y se pegan al tropezón, que es que está siendo la temporada un fracaso, es normal que llueva las críticas. Si el Real Madrid va decimoquinto, claro, a falta de 6 semanas para que acabe la liga, yo entiendo, Mellado, que Giants estarán enfadados, es normal. Yo entiendo que Giants, ante las derrotas, no puede tener la actitud de Monkeys. O sea, Giants no puede decir somos más malos que tal. No pueden poner un meme de Valverde. No pega con la identidad del club. Pero lo que yo creo que tampoco puedes decir es todos los días nos levantaremos. Es que seguiremos trabajando. El tema es. Yo. Eso te vale las dos primeras derrotas. Me parece extremadamente delusional tirarte 3 o 4 splits. Que lleva 3 splits Giants sin ganar, aparte de la Iberian Capesa. Tirarte 3 splits diciendo. Ya no solo diciendo. Somos muy buenos, no sé qué. Es en plan. Somos muy buenos, pero es que además. El resto son muy malos. Vamos a ganar muy fácil, no sé qué. Luego vas 4-8 en la liga y pretendes que nadie le diga a tus jugadores, bueno, a tus jugadores, a tu equipo, que juega mal al videojuego. Es que no me entra en la cabeza. No, hay que estar muy desconectado de la realidad para pensar eso. Yo lo que creo que pasa es que evidentemente no están acostumbrados a esto. No están acostumbrados. Ni los jugadores, se nota que no están acostumbrados. Ni el staff, ni absolutamente nadie. Y no saben gestionarlo. No ya, saben pues lo van, que decir. Ya van. No saben. Da igual. Ya, pero. Da igual. Yo creo que ahí falta una. No sé si una reunión para reconducir el cómo enfocamos nuestras redes y la imagen que queremos dar en la situación en la que estamos. Yo creo que eso no ha ocurrido. Porque yo pienso que no puedes tener la misma imagen o contestar de la misma manera después de un mal split o después de 2 derrotas de la misma manera. Que cuando vas 4-8 y a día de hoy los playoffs están lejos. Control. No puedes tener la misma actitud. Méteme los MVPs de Superliga. Hay un comentario de una persona con un verificado en el chat que me lo voy a tatuar en el culo de la rata. Ha dicho Cabra. A ver, es que la marca. Sí, es lo que he dicho yo. Tienes que hacer memes de alguna manera. Lo que dice Cabra es: a ver, que si. Que, ¿es lo que a he ver, dicho es yo? Que si la marca es hacerse el guay y te mamas una verga, hay que tomárselo con humor. Pues sí. Claro, MVPs. Claro. MVPs que tenemos por aquí. Pues muy bien. Oye, día de supports un poco, ¿no? Por cierto, Mark, me trae jardeado que flipas el MVP en los últimos minutos y no ha sido valorado. Random, es que lo hemos acabado a las 4 en teoría. Me parece feo, muy random, feo. Grande biquetos. Voy a hacer Random es buenardo, por cierto. Random es buenardo. Random es, de hecho, el rookie del split.
Probablemente, pase probablemente. Lo que pase. Claro, probablemente. Es que random eso de MVP, que lleva, eso de rookie que lleva una temporada. Bueno, Tore también lo podría ser, ¿no? Ah, Tore no, también es rookie. Tore también lo puede ser, ¿no? El rookie del split. Sí, de puta sí, madre. Claro, cuenta. Sí, sí, sí. Ponme las predicciones de la LEC, por favor, control. A ver qué. Como qué dijo tal. Chat, como dijo Ronaldinho, oh, no. Repetimos. Que no cuenta, que no cuenta. Repetimos. Que no cuenta. Ah, estoy primero en las dos. Vamos. Joder, pero si ya lo estaba, bobo. Clap, clap. Que no cuenta, ¿sois bobos? Sí. Berenjeno, bájate dos tonitos. Bájate dos tonitos, que... Berenjeno. Y evidentemente pues somos bobos. No evidentemente. Le recordamos ahí usted hoy. Preguntas esas de somos bobos. Ojo el triplito de Mellado, ¿eh? ¿Cuál es el efecto... triplito de Mellado? El efecto Marcún. ¿Qué te dije la semana pasada? Sí, sí, que eran top 3, dijiste, ¿no? O top 2. Mark, prepara encuesta. Te dije que están jugando siendo el top 3 allá de Europa. Hay que ir acabando este programa, que veo aquí mucha encuesta de MVP, ¿eh? Hay que ir cerrando, chicos. No, ha ganado ya control. No vale repetir las elecciones porque no te guste. Es que no ha entrado todo el partido. Esto en el fútbol, escándalo. Ya. Repite el MVP, esto en el fútbol es escándalo. No puedo ganar control. ¿Te imaginas que ahora gano yo por gracioso? ¿Tienes la dos, gane yo, por tonto? Por favor, votad a Toad. Gente, pide el voto para el voto útil para Toad. Gente, seguro. Voto para Toad, voto útil. ¡Ey, Josepe! Sería mi segundo MVP y podríamos tener chances de la pizza. Votad a Mellado. Votad a Toad. Toad el voto útil. Toad MVP. Toad MVP. Se repite. Oye, en lugar de votar, podéis suscribiros a este canal. Toad MVP, chicos. Yo regalo sobres si queréis de la Superliga. Yo no compro votos. Yo solo con mi presencia. Yo no os puedo ofrecer ni sobres ni nada. Simplemente una aparición maravillosa en el programa. Gente, no quería recurrir a esto. 6%, por favor, 6%. No quería callarlo. No quería recurrir a esto. Por intentar hacer un tamayazo aquí. Opino que Jandro está haciendo malas cosas. Y si queréis saber más de su opinión, votadme como lo habéis dicho. Ahora mismo. Muy concretamente, tardía, ¿eh? A ver, concretamente, llevarse las llaves a Galicia. Manipulando, muy feo lo de Blop intentando manipular a la gente. ¿Cómo que muy feo, hijo puta? No, no, se has quedado último en la otra y ahora primero manipulando. Oye, pero ¿por qué se ha repetido? Porque... ¿Lo ha pedido Blob? Sí. Blob, vale. A ver. El control se queda sin pizza ahora. Este no cuenta. No cuenta hasta que tú quieras. Es que... hasta que gane Blob. Es que el programa se acaba a las 4. Entonces yo a las 4 he hecho la encuesta del MVP, pero aquí seguís hablando. Oye, atracado. Pido perdón. Toma. Solo quiero hablar del G2 contra Rogue. ¿Puedo enseñar un momento una foto de la oficina de Blob? O sea, donde no lo veis, ¿sabes? En plan, está literalmente así. Sí, soy yo. Atracado. Soy yo. De hecho, tengo los globos naranjas ahí. Necesito una navajilla, ¿eh? Imagina no votar a control después de esto. Dato curioso, si Mark puede repetir después de esto, quizá podría sacar yo el MVP. Si hacéis zoom a esa imagen, se ven las rayas de cocaína encima. ¡No! ¡Chapamos! ¡Chapamos! No, porque evidentemente no hay que hacer zoom. Bueno, el caso. G2 contra Rogue, ¿cómo queréis que va a ir este partido? Y ya nos vamos. ¿Me han quitado el mod? Pero si no se la ve. Pero al principio, hombre, si me dices, dame otra oportunidad, te la doy. Otra y lo oportunidad. Primero que haces es poner seis veces tu Instagram, no te lo voy a quitar. Cabrón, que era para ver si funcionaba. No, pero seis veces. Eso no cuenta. A la quinta todavía no lo tenía claro y ha dicho una más. ¿Y no podrías probar poniendo simplemente un hola? Podría haberlo intentado, pero... Ahora, ojo, me estás boicoteando, bro. Oye, ¿alguien me puede decir cómo creéis que va a ir el G2 contra Rogue, por favor? Es que para Rogue, saber... gracias. Pero... ¿Por qué? Pon las predicciones otra vez. ¿Pero que cuándo no juega el G2 contra gracias. Rogue? Mañana, es el ¿no? sábado, ¿no? Claro, estábamos en las del viernes. Ya, pero es el partido tocho. Yo creo que he puesto Rogue, me la juego. Yo también, cuidado. Yo tengo la fe de que podemos ver al G2 que vimos ante Misfits hasta el final. Por cierto, hay un nuevo, no sé si te lo descargaste, Control, pero es que hay nuevo vídeo de Spica Fanboy. Me parecería ¿Ah, sí? Yo bueno, G2 también. Ponerlo en Twitter al menos, Mark. Sí, lo subo a Twitter. Que se lo ha currado el chaval. ¿El que se ha currado?
El vídeo de Spica Fanboy pues de la LCS. Cerramos con eso ya. Es que no lo tengo. Es que no se lo ha descargado Control, fallo técnico. Bueno, control, yo lo pasé. No te lo has descargado, eres mala persona. Literalmente acabo de conocer de su existencia. Pero que esté lo pasado, lo pasé ayer, te lo pasé ayer. Mira, pone, para cerrar mañana, jeje. Y le pasé el link. Increíble. Sí, ponía jeje, perdón, me perdí. Ponía jeje. Me perdí en esa sonrisita de jugón, perdón. Vio el jeje y se rió. Control vio el jeje y dijo, pues es gracioso, la verdad, me hace risa. Sí, mira, sí. Nos ha puesto ahí Tagarro Darío, que es amigo de Spica Fanboy, sí. el link. Ah, que se lo descargue todo el mundo ya. Lo descargáis y lo veis. Así es, lo guardáis, chicos. Lo queréis ver, pues lo descargáis. Bueno, lo podéis cargar en el escritorio. La amiga. No. No, que os estoy viendo, te estoy viendo, blog. Cuidado. Por favor. Cuidado. No, no se puede hablar ni de cocina. El amigo, sí, sí. Es colega. ¿Lo tienes ya, Control? Sí, lo tengo. ¿Lo cerramos ya con eso? Han venido a este programa. Bueno, buena semana, ¿eh? ¿Ha estado bien? ¿Os he dejado fluidez en los... ¿Os he dejado fluidez en los temas? Nos me ha gustado. Gustado sí, me ha gustado cómo ha fluido la conversación de las cenizas del padre de Mark, la verdad, al principio del programa. Como feedback. Vale, está enterrado, no estaba en cenizas. Bueno, ahora ya sí debe estarlo. Sí, no. Por el chándal del Madrid le enterramos, por cierto. Es muy madridista el tío. Así como datos. ¿Qué son esos datos, tío? Por favor. No eran necesarios. Mierda. Cada uno lleva el duelo como puede. Arroba gmail, @ arroba todo amarillo. Con el chándal del Madrid, porque la heroína ya la llevaba puesta. Venga, nos vamos. Hasta luego. Venga, ponlo. A las 5:30 lo de la emisora. Chao. Venga, hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego. Y en vuelta estaba un poquito. Por ser más leve que los otros, entonces tengo que pensar más rápido.